Alto es la directora a nivel nacional del Centro de Toxicología, la doctora Malaika Fayet, quien enloqueció el día que yo presenté estas certificaciones médicas, donde dictaminan por diversos médicos de la Caja del Seguro Social, de la especializada, que mi problema se llama dietilenglicol. Como usted puede ver en diversas páginas de esta, la señora determina que esto no tiene ninguna validez y esto viene de especialistas de la caja. A resumidas cuentas, yo quedé tan asustada de la actitud de la señora y me dijo, llamó al seguridad y le dijo, sácame a esta drogadicta de aquí y no me la vuelvas a dejar entrar, que no la voy a atender. Te voy a ser bien sincera, hubo un tiempo de mi vida en el pasado, en mi juventud, que yo estuve en drogas. Soy una persona totalmente rehabilitada, vivo mis 24 horas. Y hoy, por hoy, te puedo decir que la doctora Malaika Fayet a mí me da mucho pesar, porque dice ser psiquiatra para que tenga esa actitud, y más con una persona que a raíz del envenenamiento por dietilenglicol ha quedado parapléjica y de manera permanente, como ya lo están dictaminando aquí los médicos. De hace 8 meses para acá estoy usando pañales desechables. ¿Qué pasa? Que no nos están comprando los medicamentos ni nos están dando el debido proceso. Mira, estos son cientos de recetas. Recetas con protocolos médicos. Y todas dicen dietilenglicol. Como no tengo suficiente dinero, no puedo acudir tampoco a todas las citas médicas. Mira cuántas citas médicas he perdido porque no se nos está tratando como debemos. Están matándonos. Te juro que esto es un crimen. Aquí hay premeditación, dolo y alevosía. Porque si tú estás enfermo y necesitas un medicamento y no te lo compran, te están matando. ¿Qué pasa? Están terminando su obra. En un principio yo pensé que no había habido dolo cuando recién el envenenamiento, pero lo que están haciendo ahora es un crimen y nos están matando lentamente. Sí, efectivamente, vigilia a nivel nacional, vigilia en la iglesia de Don Bosco, y la finalidad recaen que precisamente no hemos recibido respuesta concreta en materia de salud. Persiste el problema de medicamentos, persiste el problema de la cita, no hay tratamiento oportuno para las víctimas, y sobre todo estamos también rechazando la pensión digna e indecorosa que ha presentado la administración de la Caja de la Asamblea Nacional y que pretenden aprobar en los próximos días. Además de esto, las acciones que continúan y la invitación a los demás, ¿no? Mira, nosotros estamos cansados realmente de seguir escuchando versiones de la administración de la Caja de Salud Social mintiendo de manera descarada. Cada vez que la administración le niega la compra de medicamentos a un paciente, cada vez que la administración de la caja le extienda la cita médica a los pacientes, ya sea cita de gastroenterología como cita de neurocondición, es atentar contra la vida y la salud de los pacientes. Y a esa dirección estamos denunciándolo y lo hemos venido denunciándolo. Sin embargo, vemos un Ministerio Público que no actúa realmente en cumplimiento de ese deber que le compete a la ley, como es respetar las normativas y leyes vigentes, como era la ley 13 de marzo del 2010. Por lo tanto, nuestras acciones van a continuar y en los próximos día, pues las acciones van a ser más fuertes, como las acciones de calle, en la cual nos descartamos en las próximas horas. Un dirigente funcionario del seguro en su momento, ¿no? Vemos las acciones que se están dando allá, cómo vemos esto, y desde también lo que Fade sabe, ¿no? Qué mensaje le puede enviar al gobierno nacional ante la exigencia justa de los trabajadores de la salud. Nosotros nos solidarizamos profundamente realmente con la situación de los funcionarios administrativos, compañeros nuestros de la Caja de Seguro Social, y hay que entender algo, es un capricho, es una incapacidad manifiesta de la actual administración que no ha dado respuesta. Es una administración que no sabe lo que es diálogo. Ellos quieren imponer su norma y el que no está de acuerdo simplemente lo hace enemigo, como está dándose en este momento con la dirigencia actual por parte del señor Marlon de Sosa. El señor Marlon de Sosa es un descarado, un mentiroso. No le cumple a la víctima, no le cumple a la seguridad social, no le cumple a la seguridad y por lo tanto no le cumple a la población panameña. Por lo tanto, son ellos los que tienen que estar separados de su cargo de manera inmediata. Y eso es lo que apelamos, pues, a la población panameña y al gobierno, que de una forma u otra separe su puesto a esta administración que no ha hecho más nada que beneficiarse propiamente en detrimento de la población panameña y sobre todo de la población trabajadora. Bueno, mire, también quiero decirle al señor presidente de la República, ya que él acabó de decir en estos días que iba a hacer
un gobierno consensuado. Quiero decirle que lo felicito y estoy totalmente de acuerdo con él. Y es más, le voy a dedicar un corito de una canción. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. La 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 la. Yo quisiera ser civilizada como los animales.